Hola a todos, ¿qué tal? En este vídeo vais a ver cómo hice el tronco móvil de los Picapiedra. La verdad que algo mítico para toda aquella gente que creció como yo en los 90. Así que nada, empezamos con una arcilla de secado al aire. Esta estaba probando otra diferente, otra marca diferente, a ver qué tal, y la verdad que me dio pues el mismo resultado. Así que nada, empezamos a amasar y lo primero que hice fueron las ruedas para así poder tener la altura de los laterales y bueno, que todo fuese rodado. Empiezo primero con los laterales y así tengo la base para saber qué altura necesitan las ruedas y en fin, todo el resto, la verdad. De ahí empezaron a salir todas las medidas, básicamente. Ahí nada, cortamos para que quepan las piedras que hacen de rueda. Y el adorno de como si fuese madera. Y nada, el segundo. Y una vez así, pues lo meto en bolsa de plástico para que se vaya secando de forma controlada. Y ahora vamos con las ruedas. Entonces ahí veo cuánta cantidad necesito. Y nada, colocamos, atravesamos con un palo de estos de pincho y así ya tenemos ahí la forma base. Bueno, ahí ya que lo tengo así, ahora vamos a ir a por los asientos y por la zona del salpicadero, por decirlo de alguna manera, que lo único que hay es el volante. Ahí va. He de decir que me frustró un poco. No sé si por cómo yo lo estuve haciendo o la pieza en sí, no sé. Pero la verdad es que había trozos en los que, costó un poco. Pero bueno, al ensamblarlo todo, al final como son piezas como muy inconexas, son trozos de... cuesta un poco, pero bueno. Veis que ahí con la base de lo del volante pues hago todas las anchuras de los asientos. Ahora estoy haciendo la parte trasera, que lleva una tela
que en realidad está rota la tela. Y ahí le voy a hacer los agujeros para colocarle luego los travesaños que sujetan todo esto. Este es otro de los, en fin, de los desafíos que tenía esta pieza. Y es que en realidad es como una especie de C en la que todo está volando. Toda la parte superior vuela, entonces es complicado. Bien, ahí como veis, le puse unos travesaños a los asientos y los pegué y luego los rellené con la misma pasta de secado al aire. Ahí veo cómo va quedando, si tengo que rectificar un poco medida, lijamos. Y aquí es donde vienen ya, pues bueno, la parte dificultosa, en la que sí que es cierto que hubo un día en el que dije, uff, no puedo. Y lo dejé porque era eso o tirarlo directamente, de verdad. O sea, me frustré bastante. Ahí voy tapando todos los agujerinchis que voy haciendo y intentando, pues bueno, afianzar un poco la parte trasera para que luego sujete el techo. Porque es que ahí todavía le falta el techo. Es que, ya os digo, o sea, fue muy... La verdad que fue un desafío. Ahí vamos con el techo. Que voy mirando a ver tema medidas. Y luego, pues nada, le vamos a hacer los flequitos estos que lleva en punta. Y ahora vamos a hacerle los travesaños que faltan, que son de la parte superior. Y ahí ya vuelvo a tenerlo todo porque se me desmontó, se me despegó, en fin, bueno. Ahí voy viendo cómo puedo ir remediando todo esto. Vuelvo a pegar, pero os hago spoiler, no. Tuve que ingeniármelas, porque como veis, es que no. Ahí ya lo tengo un poquito tal y lo estoy rectificando con... En realidad no es una Dremel, es para pulir las uñas. Pero bueno, es una mini Dremel. Estoy rectificando los agujeros para que me quepa bien el palo porque al secar pues menguó la pieza y... En fin. Y ahí pues nada, voy rectificando para que quepa. Y ahora pegamos de nuevo los travesaños. Hice los agujeros un poquito más grande con la Dremel y para que colocarlos dentro ya y que cupieran dentro, pero en fin, un poquito de calvario el asunto, ¿eh? Ahí pego el techo ya por fin.
y lo dejé así para que secara y que se quedase con la forma, no cayera ni nada de esto. Y ahora que lo tenemos así, le acabo de colocar los últimos travesaños y la parte del volante, que fue lo último que dejé. Y empezamos a pintar. Madre mía. Ahora sí, perdón por el cable. Cayó un cable del foco y hay un par de clips así. Lo siento. Y ahora ya, pues como siempre os digo, pintamos y damos vida a la pieza, que la verdad que es súper bien. Me encantó el resultado. Ahí le metí este color inicial a los asientos, no me acabó gustando y lo rectifiqué y lo puse como más naranja. No me gustaba tan, tan amarillo. Y ahora vamos con la parte de lo que es toda la madera y tal, que es prácticamente todo. Una vez montado, es más complicado pintarlo. ¿Veis? Ahí se me quedó descapotable. ¡Maravilloso! ¿Cómo lo arreglé? Bueno, super tip. Con superglue y bicarbonato. No sé qué reacción química hacen y pega muchísimo. Muchísimo. De hecho, está perfecto, ¿eh? A día de hoy el tronco móvil gracias a esto. O sea, increíble. Bueno, ahí ya repasar pequeñas cosas y acabar de pegar los travesaños estos. Que se supone que en la peli esto aguanta todo. No. Y nada, ahora estaba ya perfecto y me fui a ponerme resina. Lo que os digo siempre, todo lo que tenga que conservarse durante mucho tiempo o la pretensión sea esa, pues yo siempre le meto capita de resina. Me tranquiliza, y más en este caso teniendo en cuenta que el techo casi que vuela. O sea, estoy desafiando la gravedad con esto. Así que nada, le metí resina y fui poco a poco, fui por tramos. Y la parte de dentro, pues me puse un guante, el truquito del guante. Y así pude meter la mano bien y, en fin, llegar a todos los recovecos bien y tal. Y ya lo tenéis. Aquí lo tenéis. La verdad que me ha encantado. Sí, es cierto que me ha supuesto un poquito de frustración. Pero bueno, las cosas tienen que conllevar a desafíos. Así que nada, ya sabéis, si queréis seguir viendo vídeos, suscribíos, dadle me gusta, nos vemos en todas las redes sociales y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!